Aviones supertucanos de la Fuerza Aérea Dominicana sobrevolaron hoy la zona fronteriza por Dajabón, mientras que militares del Ejército Dominicano y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, mantienen el reforzamiento y patrullaje terrestre. Según nuestro corresponsal en la zona, Goidy Reyes, pese a la llegada de los kenianos a Haití para brindar apoyo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas de República Dominicana se han mantenido alerta en la zona fronteriza ante cualquier eventualidad que pudiera presentar. Una amenaza para el país.